Mi nombre es Ángel Cristian Morales Rolón, soy químico farmacobiólogo, estudié en la Universidad Veracruzana. Hoy en día estoy casado con una maravillosa esposa y tengo dos hijos también muy hermosos. Hace algún tiempo yo trabajé en otra empresa que se dedicaba a hacer análisis clínicos. En algún momento pues me daban el sábado, pero llegó el momento en que mi patrón me decía que tenía que trabajar el sábado. Y de ahí nace la idea de independizarme y formar y pues mi propio laboratorio de análisis clínicos. Entonces empezamos pues buscando un local. Ya cuando buscamos aquí este local, que encontramos el local, vimos que tenía las condiciones adecuadas para hacer un laboratorio. Estamos en una segunda planta, ¿sí? Estamos de espaldas hacia la calle y en una escalera muy grande. Yo siempre he mencionado eso porque por mis pacientes, ¿no? Y cuando ya nosotros estábamos decididos a... Habíamos comprado el equipo, habíamos invertido, habíamos pedido algunos créditos. 15 días antes de abrir, pues aquí cerca, a unos pasos, se puso otro laboratorio de análisis clínicos. Ese día fue un viernes, nos llenamos de tristeza, pero fuimos a buscar otro laboratorio, fuimos a buscar otros locales. Resulta que, bueno, no lo encontramos, porque Dios ya tenía planes. Estábamos muy tristes, estábamos llorando, diciéndolo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué ahora que decidimos pasan todas estas cosas? Pero el Señor tenía grandes cosas. Así que oramos, caímos de rodillas y el Señor oyó nuestras oraciones. Empezamos a pensar en un plan para darle a Dios esa ofrenda de una manera sistemática. Y así fue como surge la idea de dar en el plan de dadivosidad personal. Pero no solamente eso, también pensamos en dar las primicias. Decidimos en primicias, cada paciente que llegase, cada primer día de mes, era totalmente para nuestro Dios. Y en el fondo de inversión íbamos a dar un porcentaje, un pequeño porcentaje, pero iba a ser constante, constante, constante. Y el Señor nos ha bendecido ampliamente. Qué maravilloso es Dios, que desde el primer día que yo abrí el laboratorio hasta el día de hoy, sí, hace 5 años, Dios nos ha bendecido porque siempre ha habido pacientes aquí en el laboratorio. Quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Quiero hacer un agradecimiento a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado, porque ha sido bueno con nosotros. Y quiero invitar a los hermanos para que ustedes también pues practiquen, para que confíen en Dios y para que prueben a Dios y vean que Él cumple sus promesas. Que Dios los bendiga.